Voy con la siguiente frase y dice así: debió condenar la violencia. Esto lo dijo Jaime Pizarro a propósito del caos y la violencia que se vivió en la final de la Supercopa ahí entre Colo Colo y Huachipato. A nadie quedó indiferente y todos salieron a opinar. Pero bueno, ¿qué dijo en el fondo el histórico Kaiser? Dijo que en el fondo critica a Arturo Vidal por la decisión y dijo que en el fondo, claro, debería condenar la violencia y no él ha justificado o haberle buscado una razón. Fue el ministro de Deportes, como digo, Jaime Pizarro, el que salió al paso de la nueva estrella del Campeonato Nacional y aterrizó sus dichos. Bueno, dijo, aquí debió condenar la violencia porque en todo lo ocurrido fuego y daños a la infraestructura que, según leí, están calculando como 100 millones de pesos. Sí, señor. También cara la sillita de plástico. ¿Y quieres que te diga algo? ¿Quieres que te diga algo, Pollo? O es que son butacas tan nuevas. ¿Sabes qué? ¿Quieres que te diga algo? ¿Cómo aprenden tan fácil, digo yo? No, la pregunta es cómo una persona, un ciudadano común y corriente que va con su hijo, en fin, con lo la que familia pasó al con estadio. Un muchacho de Islandia que fue con familia a ver el partido, que era un fanático de Arturo Vidal. Y dijo, nunca había visto un hecho de violencia de este tipo. Oye, antes de ir con lo de Arturo Vidal, que tengo un par de cosas que decir, si me lo permite. Yo, obvio. Y me permite un chilenismo. ¿Y otra vez? Yo no sé quiénes son los hueones que planifican en Chile el fútbol. ¿Por? Tú sabes que existe una estación de metro que se llama Estadio Nacional, ¿verdad? Sí. Tú no te podías bajar en esa estación. ¿Por qué? Porque no podía entrar al estadio en esa estación porque está bloqueada. Entonces, escúchame esto. Si tú vas en metro y te bajas en la estación Estadio Nacional y quieres entrar al sector sur o a Marquesina del Estadio Nacional, no podías llegar al Estadio Nacional directo. Tenés que darte la vuelta el tonto. Y si al revés tú quieres ir al sector norte o al sector de Tribuna Andes, digamos, te tenés que bajar a la estación Ñuble y también dar la vuelta el tonto. Entonces, acá está todo mal planificado. Pasó el domingo con la final de la Supercopa y yo quiero poner un signo de interrogación gigante con lo que va a pasar este domingo en el Nacional después de muchos años que vuelva a ser local la U. Va a haber mucho público. Y la pregunta es, ¿cuáles son las medidas de seguridad que va a implementar Azul Azul? Sí, ¿sabéis por qué? Sí. Porque si eso pasó en el primer partido del año, que jugó Colo Colo, no hay que hacer cosa que en el partido de este fin de semana nunca más se pueda jugar un partido de fútbol. ¿Y sabéis por qué además, Pollo? Porque en los conciertos y en los recitales tenéis la plata asegurada, no se suspende el recital y ganáis más plata. Y no te lo Entonces rompen. El Instituto Nacional, el INH, que está a cargo del estadio, porque el Estadio Nacional es estatal, que no se nos olvide, sí. Es estatal, no es privado. Bueno, le sale mucho más cómodo, no, la U lo arrienda y paga bastante bien, le sale mucho más cómodo y más rentable. Y el Estado de Chile no se puede hacer el loco, porque el Estadio Nacional es un bien público, no sí. Es un bien privado. Yo perdona mi ignorancia, ¿por qué no se jugó en el Monumental? ¿Está cerrado acaso? Porque yo entiendo que yo creo que por lo que entiendo, se buscó una cancha neutral porque era una final de la Supercopa y era una manera también, después de 533 días, de darle un pie, que no se jugaba ahí, que se jugara la, un tapín inicial la, al la fútbol final de la, de la okay. Supercopa. Pero más allá de los dime directos, además lo que dijo Arturo, lo que dijo el otro, comparándolo con lo que pasó en otros países también, que ocurre estos mismos hechos, no es de relativizar. El tema es que yo creo que hay gente que está mal. Independiente de las razones, fue que le quitaron la lienzo, que entonces hubo violencia del otro lado. Las narcobarras, las narcobarras son las que mandan el fútbol. Yo lo que no entiendo, este país pirómano, weón. Porque último ya, rompí la cuestión. No, prenderle fuego a todo, weón. Pasó con el metro, pasó... Bueno, según, aquí le prendemos fuego. ¿Qué según onda? El historiador... ¿Qué onda con el, eso? Tú sabes que según el historiador y Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, hay un tema nuestro, del pillaje en ciertos momentos de la historia... Y el prender fuego. O sea, es propio de nuestra, sí, de nuestra nacionalidad. Pero es interesante, los argentinos salen a las calles, pero sí, es raro que saquen sus pizzerías, raro que prendan fuego, que hagan... Acá somos ultraviolentos. Es una cosa así como con el fuego tenemos todo un rollo. Va, pero avancemos, vamos.